Muy buenas noches. Otra vez hoy stream, porque sí, porque había que volver. Y porque le tengo muchas ganas a la segunda parte, la verdad. Así que vamos a ir a darle caña. Este se supone que es más largo que el primero. Se supone que es más largo que el primero. Novedad, idioma, la voz en español. Así que bajo un nuevo sol. Reino de France. Junio de 1349. No, la voz de Hugo. No. La voz de Hugo es esa. ¡Malditas zarzas! ¡Vais muy rápido para mí! ¡Venga, hechicero, píllanos! Más despacio, agotarás al villano. Esta es la voz de Amicia está muy bien. ¡Es maligna! La voz de Lucas también. ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. Oh, venga, hoy ha sido un largo viaje. Hazle tú el spam a tu propio canal. Madre dijo que intentara cansar. Sé valiente, hechicero. La lucha solo acaba de comenzar. Vuestra madre se preguntará dónde estamos. Ha sido un largo viaje. Anda, ve a estirar las piernas. Sí. A ver, nuevo outfit. Not bad, pero ¿qué ha pasado? ¿Un año? Te lo juro, como mueras en... No, no, te esperas, niño, que estoy hablando. Como mueras en esta, te juro por Dios. Te juro por Dios que no compro la parte 3 si hay parte 3, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué le pasa en los ojos? Tiene la pestaña blanca. ¡La albina! ¿Eh? ¡Qué miedo!
Mira eso. Un castillo. Vamos a verlo. Pues nada, a correr. Hostia, ahora Michi a correr, ¿eh? ¡Hugo! ¡Vas a sudar como un cerdo! Yo sí que sudo como un cerdo. Eso es bueno. Hombre, el juego es súper increíble, ¿eh? Es increíble, chaval. Me gusta tu nueva casa. Es un castillo. Vale. Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo. Sí, y voy a transformarte en un escarabajo. Amicia, es demasiado poderoso. ¡Escondámonos! Sí. Contaré hasta 10. Y luego iré a por vosotros, el rey Hugo y... ¡Amicia la Amazona! Por supuesto. ¡Corre! ¡Vamos! Ven, Amicia la Amazona. Hay que encontrar un buen escondite. Bien, intentemos no perderlo de vista. Sí, si viene nos moveremos. 6, 7, 8, 9, 10. ¡Que voy! ¡Que viene, que viene! Bueno, miedo. Yo, Lucas, pérfido entre los pérfidos. Juro que os haré papilla las piernas. Y me las comeré. ¡Qué horrible! ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habréis metido? El pérfido os ha puesto el ojo encima. Se acabó. ¡Es el mal! Vamos, no desesperéis. ¡Qué fácil! Venga, os daré otra oportunidad. Creo que deberíamos movernos más para escondernos, mi rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buena manera de hacer un tutorial a echarse. ¡Que voy! ¡Está de camino! ¿Dónde estáis? Vuelo vuestro miedo. ¿O es vuestro regio mal aliento? Todos los reyes caen, señor. Mis sentidos me indican algo. No os esconderéis mucho tiempo. Seguiré el rastro de miedo que dejáis. No os falta astucia. Pero os encontraré igualmente. ¿Sabes qué? Deberíamos darle caza. ¡Ah, sí! Os acabaré encontrando. Es cuestión de tiempo. ¡Dios mío! ¡Menudo susto! Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Lucas. Si quiero ser alquimista... ¿Eh? ¿Ya eres alquimista? Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. Adiós, Lucas. Qué alegría que Lucas se quedara. Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero no te caigas.
Nunca me caigo. Sí, sí, claro. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? ¡Mi reino! ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó. Cierto, el infame hechicero. ¡Oh, un río! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! ¡Hola! Muy bonito. Esto es lo típico de cuando tú quieres probar los gráficos de un videojuego. Aquí hay que ver la calidad del agua. ¿Esa rama si está es bien hecha frontera? O no. ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! Buenas reflejos. ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen. ¡Bien! ¡Contad con mi onda! ¡Ya vienen los hombres del hechicero! ¡Los veo! ¡Salvaremos vuestras tierras, mi rey! ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Vienen más barcos! ¡Ninguna sucia magia mancillará este reino! ¡Solo la magia buena! ¡Sí! ¡El rey aplaude! ¡Que vengan! ¡Los aplastaré! Muchos intentaron invadirnos. Pero los hicimos retroceder. Porque somos la casa de Run. Hola. Ah, hola. Hola. Estaba de paso y escuché tu onda. Oh, es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero ¿quién eres? Me llamo Tonin. Vivo cerca. Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Tonin? ¡Por supuesto! ¡Genial! Yo soy el rey y ella mi capitana. ¡Combatimos al ejército de un hechicero! ¡Me encargaré del cañón! ¡Ahora luchemos! ¡Bum! ¡Sois buenos! ¡Pero sigue hundiendo! ¡Y seguiré hundiéndome! ¡No podrán con nuestras defensas! ¡Cuidado, Tony! ¡Siga disparando ese cañón! ¡Sí! ¡Están con el culo al aire! ¡Culo malvado! ¡Calma! ¡Empiezas a hablar la lengua del diablo! ¡Es la guerra! ¡Aquí no hay modales! ¡Vale! ¡Dales el golpe de gracia, Tony! Vale, muy bien, chicos. Has ganado. Se rinden. Rendición aceptada. Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. Que se dé bien. Adiós, Tonin. ¡Qué majo! Seguid, mi alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. ¡Hundiste un montón! ¡Eres una capitana genial! Y Tony lo ha hecho bien. Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé, pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. Esta vez no. Sé que ahora será distinto. Eso espero. Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesas mucho. ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo. Bueno. ¡Guau! ¡Ese castillo es enorme! ¿Qué me dices? ¿Atacamos? Vale. Estoy listo. ¡Ya! ¡A la carga! ¡A la carga! Puerta cerrada, capitana. ¿Qué hacemos? Déjame ver. Está cerrada. ¡Nos han visto venir! ¡Eh! ¡Pasadizo secreto! Vamos a colarnos. Sí, buen plan. Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid, mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Sí.
Estoy con vos, no desesperéis. Oh, los hombres del hechicero están cerca. ¿De veras? Puta madre, ¿te has hecho daño? Me da. No, pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí, Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. ¿Lo hueles? Es como una hoguera. Sí. ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Hostia, bro. Esas cestas son colmenas. Pero, ¿por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. ¿Colmenas de qué? Pero no serán de la... De latas, ¿no? Quizás fue un accidente. Sí, sí. ¿Dónde está la gente? Un accidente. Por aquí. Amicia. Hey. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera, no pretendíamos pasar, ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. ¡Mentiras! ¡Ladrones! ¡Os haré pedazos! ¡Corre! ¡Cago en el Shadana, tío! ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡No, no! ¡Ven! ¡Estáis a aquí! ¡No tenéis a dónde ir! ¡Sigue detrás! ¡Estate atento a la salida! ¡Por aquí! ¡No podrás seguirnos! ¡Rápido! ¡Os encontraríamos, ¿verdad? ¡Malditos granojas! ¡Robando los frutos de nuestro trabajo! ¡Agáchate! ¡Rápido! ¡No volveré! ¡Lo prometo! ¡Cogedle! ¿Qué? ¡Detente! ¡Venga, piedad! ¡Se lo suplico! ¡No! ¡No, no, no, tío! ¡No! ¡Haberlo pensado dos veces antes de robarnos! ¡No! ¡Cielos, Matías! Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. He perdido a un chico y una chica. ¿Los habéis visto? No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. Si los encontráis, matadlos. Tenemos que salir de aquí. Sí, rápido. Están locos. Qué desastre. ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, eh? Estáis muertos. Que cruzar, ya. ¡Nos van a matar! No, porque no nos van a ver. ¡Matías, ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! Mierda, no. ¡Amicia, la casa! ¡No, no, abuelo! No pinta bien. Padre vendrá del mercado en cualquier momento. Sí, tú quédate con él. Nos escondemos aquí. Nos encontrarán. Debemos seguir. ¡Menuda carnicería! ¡Dios! ¡Basta de lloriqueos! Puede que aún haya más cerca. ¡Id a ayudar a los demás! No me encuentro bien, Matías. ¡Me importa un bledo! ¡Pero...! ¡No se mueve! Da igual. ¡Yo me encargo! La caja de herramientas hará ruido. ¡No volverán! ¡Ya verás! No tenemos que matarlos a todos. Son lunático. Necesitaba trabajar, maldita sea. Tengo que salir de aquí. ¿Cómo se lanza, tío? Sí, pero ¿cómo se lanza a mano, tío? Ah, vale, aquí. Cuidado. ¿Alguien sigue escondido? ¡Qué largo! ¡Tenemos prisa!
Alex estaría alucinando. Hay que volver al carro y salir de este sitio. Mamá se enfadará. No le diremos nada. Además, nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este alcornoque? Te tocaba a ti la guardia. Carga tú con la culpa. Vamos a tener que trepar en silencio. ¡Tonin! Vale. Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo. Uf. Te voy a dar una somanta que ya verás. Apicultor de aquí. No. Aquí es donde vive Tonin. A lo mejor sigue. Esta era la granja de Tonin. Espero. Esta es la granja del niño, tío. ¿Y qué hago, tío? Sube, ahí, lo intentaré. Estas han aguantado al Quieto. Menos. Espera. Se habrá escondido por ahí. Amicia, los jarrones. Eso valdría. Si lo lanzo detrás de él. ¿Qué? ¡Tengo un hacha! ¡Te lo advierto! Vamos allá. Dios, protégeme. Dios, protégeme a mí. Nada por aquí. Dime que esta es nuestra salida. Sí. No, la han bloqueado. ¿Y si hay otro camino? Allí hay un agujero. Sí. Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado. Ojalá no tuviéramos que... Mucho cuidado. Calma. Por favor, que no te vean. Venga, Hugo. Pesa mucho, pero ya puedes abrir. Sí, bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se las apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero, ¿y si lo matan a él también? Shh, en silencio. Probemos con esa puerta de ahí. ¡Para, por favor! ¡Fuiste el mayor error de papá! ¡Pero lo solucionaré! ¡Para! ¡Hugo, detrás de mí! ¿Quiénes sois? Nos perdimos, ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No, acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. ¡No tenéis derecho a estar aquí! ¡Encárgate tú! ¡Y no me decepciones! El chico ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. ¡Hablas demasiado!
¡Toma! ¡Hola! A mi hermano ni lo toque, cerdo. Oh, se va, chola, niño. Se va. Y volvieron las ratas. Uy. ¿Qué? ¿Esto no es un Fenny o qué coño es? Bueno, creo que un Faisán, ¿eh? Pero parece un Fenny. El Fenny de Harry Potter. Le hable el pájaro, me río. No me hagas daño. ¿Qué es esto? No. Ya empiezo otra vez. Ayuda. Espérame. Pero me está diciendo que ¿estás hay tú un, solo por aquí? Hay un puto feliz. Guau, se ve increíble. Qué puta locura. Volver. Quiero a mi hermana. Uy, y mi mamá. Y aquí hay las piedras, ¿eh? Ah, no, que pensaba que eran piedras, pero son flores, coño. Quizás él sepa dónde están. Sí, quizás las encuentre por aquí. ¿Qué? Soy yo. ¿Qué es este sitio? Pero si parece el Spirit of North. Lucas. Uy. ¿Dónde estáis? Parece el Spirit of North. Estoy mal. Ahora, el CD es increíble. Es precioso. Es el típico escenario anime, de opening de anime y final de anime. Ayúdame a buscar.
¡Ayúdame! ¡No! ¡Eso no! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Detén este ruido! ¿Qué es lo que quieres? ¡Haces mucho ruido! ¡Ya está! ¡Ya voy! ¡Me muero! ¡No quiero morir! Desaparece. Es el agua. Me salvaste. Gracias. ¿Puedo traer aquí a alguien más? Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero ¿qué pasó, Amicia? En la granja. Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero la Ciudad Roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la Orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena, antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Ten cuidado. Veamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre, deberíamos irnos. Ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. ¡El chico! ¡Son ellos! ¡Ven! ¡No, espera! ¡Amicia! ¡Tú! ¡A por el carro! ¡Que no escape! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal de una vez! Mi onda sigue en el carro. ¿Dónde está? Venga. ¿Alguien la ve? Con cuidado. No, estaba justo ahí. ¡Tiene que seguir por aquí! ¡Mirad bien! Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí, largo. Cuidado, es impredecible. Podría estar en cualquier sitio. ¡Tenemos intrusos! ¡Hay que estar atentos! El carro. Te necesitan. Hugo te necesita. Vale, habrá ido cuesta abajo. Rápido, sin que nos vean.
acabas con esos monstruos? ¡Cortémosles la cabeza! ¡Llamemos a un párroco si hace falta! Sí que sí. Si mueres, ellos también. No me jodas, pensaba que no me iba a mirar. Están detrás de todo esto. Por abajo, sí. ¡Aquí! ¡No! ¡Vas a quemarlo todo! ¿Pero qué? ¡Mataste a mi hijo! ¡Mortadelo al infierno! ¡No, no! ¡Corre! ¡Dios! Hostia, bro. Estás muerto. Como tú también. Ahora. Hola, hola, ¿cómo aprende mi niño? Ahí está. Toma ahí. Malditos, tenéis que volver. Tengo mis heces. ¡Atrapad a los intrusos! Va a ser más difícil. Tenemos intrusos. Thank you.
ya. Madre mía, tío, que me matan a la madre y hemos empezado. Boca-chan,教えてくれた。いろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ。A ver, mandé audio en mitad de una cinemática que te mato, eh. Todavía me matan a la madre, tío. Está en shock. En el primer capítulo. Ya está. Está bien. Ya está. Ole, ese titulillo. Ay, que me he sacado un logro, qué ilusión. Capítulo 2, recién llegado. Te crees gracioso, ¿verdad? Oye, lleva ya 3 horas cargando el capítulo 2, ¿eh? A ver si va por DLC. Ahora dice, tienes que comprar para seguir jugando. ¿Se va a quedar pillado? ¿O qué? Bueno, pues nada, que os contáis. Se ha quedado pillado. Pero vamos a ver qué quieres que le dé. Si tiene que cargar él. Ah, no sé. Ahora, vamos. Mi abuela piensa más rápido. Bro, esto se quiere. Casi no me lo creo. ¿Aquí la gente es buena? No, ninguna no nos buena. No van a atacar aquí, Hugo. Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza. Es un hombre muy poderoso. La verdad es que es bonito. ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa. Vaya. ¿Una casa entera? Ojalá. Sí. Ojalá a mí también. La orden es muy antigua. Tienen casas y mucho más. Ah, hicieron el laboratorio y el Chateau d'Ombras, ¿recuerdas? Sí. Qué bien que nos den una casa. Porque eres importante para ellos. O sea, que si no tuviera el don sería una puta mierda de niño normal corriente. ¿Junto a él? Que así sea. ¡Es una feria! Ve a echar un vistazo con él. Gracias. La casa está en la parte superior. Tiene una veleta de un fénix. De acuerdo. Y vaya. Tened mucho cuidado. Qué casualidad que tiene el símbolo de un fénix. O toma el sueño del niño. ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo. Ven, seguro que hay muchas otras cosas que ver. Señora, me da una sandía. ¿Qué vemos primero? Bueno, ¿qué señora, me gustan tú? Sus sandías. Todo. O sea, vale. Me refiero a las que tiene aquí en la mesa. No, las que me está usted ahora mismo intentando enseñar. Y marcar ahí con el corsé. Mira, la vieja del visillo. Y el señor criticón que está criticando al vecino. ¡Leche de cabra! ¡Leche de cabra recién ordeñada!
son vinos y licores elaborados con las plantas del terreno. Oh, me pierdo un buen Hipocras. A ver qué hago. ¿Y esto qué son? Vaya, vaya imagen PNG que han metido aquí. Aquí el señor programador seguramente lo sepa. Hola, cerditos. ¡Carne asada! ¡Pruébenla! A mí me hace gracia el pato. Madre mía, mira qué butifarra. Son de Vilanova. ¡Qué bien huele! Anda, toma. Prueba un poco. Mira. Adelante. ¡Oh! ¡Hala! ¿Te gusta? Sí. Aunque no es cerdito, ¿verdad? Esto... Venga, vamos a los otros puestos. ¡Sí! ¡Es de cerdo! ¡Sí, niño! ¡Lo maté yo mismo! Tenía que haberle dicho eso. Para traumarlo. Amicia, ¿por qué son rojas las paredes? He oído que la tierra de algunas partes de esta región es roja. La llaman los ocres. Pues sí, eso tenía un significado, ¿eh? Pero no me acuerdo si era por la sal o no. No sé qué coño era. ¡Qué rico! Ahora tengo hambre. Mejor nos vamos antes de que pidas más. Qué bonito el caballo. Qué bonito. Qué bonito. ¿Me lo puedo quedar? ¿Me lo puedo quedar, señor? Mira qué chulo está aquí apoyado. Se hace saber que el conde Víctor de Arles les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan. Compren nuestros productos locales e importados. Participen en la subasta de pescado y compitan gratis en el juego de puntería. El evento de mañana es la esperadísima Feria Bovina. ¡Prepárense para pujar! ¡El conde Víctor de Arles les desea una maravillosa feria de San Juan! O sea, que estamos en la feria de San Jordi, ¿no? Ay, no, perdón, de San Juan. Estamos cortos de suministros. Este año la feria es aún el mayor. El niño que se ha tirado toda la caca, tío. Y le da igual. Quiero un vestido nuevo, uno barato. Esa soy yo. Quiero ropa nueva, pero barata. Del Primar. Señora, me gusta el Primar. Vaya, por aquí se puede salir, pero no, porque ahí está programado para que allí haya una pared invisible y tengas que salir por la puerta, como toda buena persona normal y corriente. Hay muchas salidas, no sé para dónde ir. El cierre es por precaución, por los cerdos de la arena, más que nada. Ah, oh, sí. He oído que se ha perdido todo el ganado de la arena. Una lacra y el hedor es insoportable. ¿Aquí dan ramen? Esta señora se está quejando mucho, ¿eh? La otra se la está pelando bastante lo que le está diciendo. Pero bueno, entiendo. Ah, es que voy por aquella calle o por aquella. Yo creo que por ahí. Ah, mira por aquí. ¡Qué montón de pescado! Podemos venir luego con madre y comprar la cena. Sí, y compraremos de todo. Va a empezar la subasta de pescado, ¿no vienes? ¿Qué va? Voy mañana a la feria de ganado. Pues ya está, por aquí no se puede.
Pero qué bonito todo, está muy... Todo muy detallado, muy bien hecho. ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe. Es cierto. Mira, allí arriba, la casa con la veleta. Es la nuestra. Ah, oh, sí, por encima del mercado. Sí, las vistas serán increíbles. Cepillos y peines de Florencia, pruébenlos. Oh. ¡Vino cisterciense! Señorita, ¿quiere un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta como lo tengo. Oh, bien dicho. ¿Honrosa corona le es el cabello a la mujer? Pero qué bonito. A mí me gusta tu peinado. Vaya, a mí también. Gracias, caballero. No te ponga aquí un moño de señora. Vamos. Bueno, aquí podemos ver cómo señores heterosexuales de la Edad Media ponen a prueba sus feromonas. Vamos. Ajá. Pieles orientales. Ahora sí. Ajá. Niño, Marta. Ajá. Esta vez te dejaré sin brazo. Sí, sí, sí. A ver. Me aburro. ¡Maldición! Mueve dos el brazo. Monedas a que gana. No la boca. Ah. Miren estos colores. Que yo no puedo jugar, la verdad, que soy mujer. Hermosos carmesíes y amarillos. Oh, este vino. Podría regalárselo a su padre. Ya murió, pero adoraba este vino. Entonces era un hombre de bien. Lo era. Niño, Marta, gracias. Bisón. Joder, macho, Hugo, tiene la alegría en el cuerpo metido. Los muebles de aquí son una preciosidad. Tenía un armario así en mi habitación. Solía esconderme ahí. Claro que sí. Zapatos, sandalias, enaguas para la misa de domingo. Cerdo asado, panceta marinada y el jamón de la casa. Zapatos, sandalias, enaguas para la misa de domingo. ¡Ay, los zapatos! Oh, ¡mira qué colores! Imagina la ropa que se puede hacer con esto. La ropa más bonita del mundo, eso seguro. ¿Te interesa alguna prenda? Me interesan demasiadas. Hierbas aromáticas, bálsamos, ungüentos. ¡Oh! ¡Caléndulas! ¡Primaveras! Vaya, ¿te sabes todo el herbario? Solo las flores. Mi mamá me enseñó. Las poníamos en un libro en casa. ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero preferimos cogerlas del campo. Es una costumbre. Claro. Disfrutad. Sí. Ven, vamos a ver el resto. Claro. Está guapo, ¿eh? Todo el mercado aquí que tiene montado la feria, tal. Mucha gente. ¡Pescado fresco de Córcega, cogido esta mañana! ¡Llévense cuatro cajas y les regalo la quinta! No hay otros pantalones así. ¡Esta caballa es tan fresca que aún aletea! ¡Laúdes! ¡Atunes de primera! ¡Fresquísimos! ¡Zapatos! Que sus padres son dragones. ¡Un hombre dragón! Eso es. Seguro que Lucas también escupe fuego. Claro. ¿Has visto? Cualquiera se fía. Es como la que teníamos en casa. Esta es más grande y más calentita.
Estáis ante la mejor herrería de la región. Debe de sudar mucho. No lo dudes. Pues te voy a encargar una espada larga, otra media corta, hacha arrojadiza, una daga, una ballesta, una lanza. De momento eso, poca cosa. Ya vendrá por ella. Que a mí la onda ya no me sirve. Uy, qué bonito. Sí, que la feria de ganado ya deberíamos estar allí. He oído que algunos de los animales están enfermos. ¿Ah? Entonces mejor esperar. Ay, que no puedo. Yo quiero ver la vaca. No lo dejéis pasar. Pues que van esta, que tiene pinta de llamarse Lucrecia. Te queremos, Lucrecia. ¡Hala! Las sierras son enormes. Vamos a verlas. ¿Son sierras para gigantes? ¿Gigantes? No. Tú eres pequeño. No lo soy. Ay, Dios. No te rías. Perdón. Es verdad. Son sierras gigantes. ¿Ha visto, señor? Vale. Es pequeño. Pero qué carácter. Sí, sí. No lo hagas enfadar, que todavía... también te digo, cómo me huele que el pueblo este se va a ir a tomar por culo, ¿eh? No me cojas mucho cariño. ¡Qué bonita! ¡Quiero meterme! Ahora mejor no. ¿Cómo se va a ir el pueblo este a tomar por culo? Parece que la feria termina aquí. Vale. ¡Espinacas frescas de la comarca! ¿Cómo pueden comerse eso? ¿No te gusta cómo las cocina madre? Deja una sensación rara en los dientes. Cierto. Pero niño, tienes que comer verdura. Un sabor exquisito. ¡Atención, por favor! ¡Cuidado! ¡No se muevan un ápice! ¡Pues yo les traigo el peligro! ¡Juego! ¡Vengan a jugar! ¡Es gratis! ¡Cortesía del Conde de Arles! ¡Un juego! ¿Qué me dice, señorita? ¿Tiene cara de campeona? ¡Lo es! De acuerdo. ¿Cómo se juega? Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda. Hay muchísima gente. ¿Entendido? Venga. ¿Viven todos aquí? Los comerciantes vienen de todas partes. Como en la feria de casa, Amicia. ¡Qué fácil! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Por poco! ¡Sigue! ¡Hala, qué montón! Pues claro. ¿Qué esperabas? Es la mejor tiradora del día. Y eso que no has usado la onda. Va siendo hora de irnos. Gracias. Adiós, señor. ¡Ay, qué guapo! Nuevo souvenir, mejor jugadora. Venga, jugar es gratis, cortesía dada. ¡Ay, qué guapo! ¡Este lugar es tan, tan, tan chulo! Esta señora me representa a mí, ¿eh? Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. Oh, si quieres, podemos compartir mi cuarto. ¿No quieres estar solo? No lo sé.
pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. Te veré sí. cuando acabe el turno, ¿vale? Me encanta este ¿Seguro? Lugar. Te tienen de servicio todo el rato. Ya, así estamos, desde que el conde le dio más poder al capitán. Vale, no hay nada por aquí. ¡Oh! Están tocando música. ¡Oh, no veo! No te preocupes. Te llevaré a hombros, ¿vale? ¡Oh, sí, por favor! Vamos allá. ¿Todo bien por ahí arriba? Sí, se ve todo. Mira, eso como bailas, que eso pasa. ¿Cuánto abril? 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, ¿sí? San Fermín. No me puedo creer, está en casa de sanción. 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. ¿En serio? ¿En serio? ¿Están tocando esa canción? Pero 3 de marzo. No sé, me suena un montón a eso, tío. ¿Han hecho esa gracia? ¿Como si fuera esto Pamplona o qué? Me veo, tío. Me veo, qué guapo. Esta gente... es como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten a salvo. Tú también lo harás. Eso me ha hecho mucha gracia, ¿eh? La canción me ha recordado mucho a la de San Fermín. Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. Qué ganas de ver la casa. Sí, pero... madre mía, qué poco va a durar el pueblo, me parece. ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de rey, claro. Por supuesto. Has tenido un día agotador. Coño, Luca. Estoy por volver a poner los diálogos en... ¡Eh! ¿Habéis vuelto? ¿Cómo ha ido? Tienen de todo. En inglés, tío. Es verdad. Tenemos que ir todos juntos. Claro. Necesitamos plantas frescas. Mira eso. Creo que podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No estoy cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Es nuestra puerta. ¡Hola! Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí, te seguimos. Nuestro nuevo hogar. Hemos llegado. Echemos un vistazo. Sí.
Venga, lo haremos luego. ¡Madre! ¿Y el cuarto de Hugo? Está agotado. Arriba, la cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues estaría bien, seguro. Se parece a Michelle Jenner. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica, solo ser humano. Igual no se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Que os mataría de nuevo! ¡Os mataría a todos! ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos 6 meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia, ve con Lucas. El Magister Bodén está en la ciudad. Encontradlo y decidle que venga. Enseguida. Amicia. Lo sé. Con cuidado. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca debí... No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese Magister Bodén podrá ayudarnos? La Orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios, vela por él. ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la Orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. No, no buena idea. Hola, disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del Magister Bodén? Sé de un tal Ser Bodén, no Magister. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Bien, por algo se empieza. Oh, qué despiste. Pues claro que no utiliza el título de la Orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Disculpe, buscamos el puesto de flores. Está detrás, al otro lado del mercado. Gracias. Hola, otra vez. ¡Oh, eres tú! ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a Ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. Oh. Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Tío, esa canción es la de San Fermín. A mí no me joda, ¿por qué la han Esperemos puesto? Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Pero aquí no es. ¿Qué coño es? Junto a la fuente. Thank you.
Disculpe, señor. Nos envía su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a Ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde, pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale, no perdamos más tiempo. El distrito de la arena. ¡Qué montón de casas! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire, lo noto. Sí. Por eso mis niños no salen de casa. ¿Qué dicen estas señoras? ¿Cómo que sus niños no salen de casa? Bueno. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magíster? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Alto. No se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza así lo manda. Andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto, lo siento. Hay una puerta ahí. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Ay, qué mono! Yo creo que el niño va a tener un despertar. Bueno. Y va a hacer mierda. ¿Listo para incumplir la ley? ¡Vamos! Voto a favor. Ay, ya terminó el capítulo. Y ahora para que cargue, tío, el capítulo, ¿por qué? Tienes que comprar este nuevo DLC. ¿Por qué tarda tanto la pantalla de carga? Ah, no, no ha terminado el capítulo. Es... el mordisco, sí. Cerraron la arena y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo... y nosotros. Busquemos al magíster Bodén. Si es que aún no ha muerto. Me hubiera gustado que hubiera crecido un poco. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. Me hubiera gustado que hubieran crecido un poco más. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. Mira, otro símbolo. Muy bien, entremos. ¿Los símbolos nos llevarán hasta él? Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. Nos servirá. Te echo una mano. Si Bodén está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas, si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? ¡Habla! ¡No lo conozco! ¡Lo juro! Pedazo de... mal asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar sin hacer ruido. Estás solo y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Ese animal no es soldado. Pero se viste como tal. Ni media moneda. No... buscaré a nuestro hombre. Si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia nos verá. Haré que se mueva.
Gracias al malnacido del conde morirás aquí como un perro. ¡Qué muerte tan horrible! Ya está, piérdete. ¿Qué acabo de oír? ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? ¿Qué va? Ese Bodén sabe bien cómo esconderse. Pues el jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodén. Creen que es médico. Lo que faltaba. Pues si está aquí, parece que no se ha molestado en curar a esta gente. Míralos, son más pobres que nosotros. Dejad de saquear y buscad al dichoso alquimista. Ah, alguien lo encontrará. Ah. Assassin's Creed, chaval. Hombre, a Mitya puede ser perfectamente un assassin, ¿eh? He oído algo. He visto algo. Bueno, pues estaré alucinando. ¡Oh! ¡Apesta! ¿Qué diablos? Madre mía, lo que tiene que haber aquí. ¡Hostia! ¡Voy a vomitar! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por arriba! Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. ¡Rápido! ¡Uf! Oh, no, no te comas eso. Tenemos que salir de aquí. Hostia, hay que... ¿Y qué narices? Ah, vale, ya. Esa jaula de ahí tiene el tamaño adecuado. Está lleno de cuerpos. No los mires. Joder, macho, tío. Es que muy hardcore. Vamos a empujar. Menuda masacre. Fuimos nosotros. Los hemos condenado. Todavía está ocurriendo en Guyena. Se extiende. Sí, pero deberían haberlo visto venir. No habría cambiado nada. O sea, la peste que tiene que hacer aquí... O sea, es que te tienes que morir automáticamente. Vamos, rápido. Ha muerto mucha gente. Como si nos llevara la delantera. Sí, pero no parecen haber sido devorados. Mira, parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. Vamos. Pues guárdatelo, que va a venir muy bien. Vale, sigamos avanzando por aquí. Tú no usas cuchillos contra personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo silencioso y rápido, lo necesitamos. Vale. Tú verás. Hombre, Luca, hijo, pues tengo que hacerlo. ¿Qué quieres que haga? Vale. Pues te espera. Ahora, por aquí nada.
por ahí. Otro símbolo. Bien, pero, Lucas, si enfermaron, es que a algunos les mordieron. No veo marcas de ataque. Estamos escasos de recursos. Coged todo lo que veáis de valor. Soldados corruptos. Eso no es buena señal. ¡Mirad! ¡Cuervos! ¿Alguien quiere...? Arquero, arriba. Joder. Ah, qué pérdida de tiempo. ¡Le has dado a un cadáver, idiota! ¡Venga ya! ¡Se ha movido cuando he disparado! Deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga y nos vea con las manos vacías. Veníamos en busca de un alquimista y hemos encontrado una fosa común. Pero quedémonos aquí, esperando la muerte. ¿Qué narices? ¿Quién va? ¡Muéstrate! ¡Escondámonos! Pero si te escondía, bro. Nada por allí. ¿Y si lo mato? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ten cuidado. Sé lo que hago. ¡Tenemos intrusos! ¡Avisadme si veis algo! ¡Ay, claro! Aquí. ¡Vaya! ¡Maldición! Bro, acabo de perder un cuchillo. Acabo de perder un cuchillo contra un soldado básico. Asesinado sin escrúpulos. Daré con el culpable. Oye, qué puto se toma dos gilipollas. Que me... ¿Qué pasa? Sí. Ah, vale. Andamos escasos de recursos. Coged todo lo que veáis de valor. Soldados corruptos. Sí. Eso no es buena señal. Coño, yo haciendo gestos ahí, es normal. ¿Alguien quiere ave asada? Que voy a verlo desde la cama. Vale. Pues estoy ya que no... Se nota que... Que es domingo y ya pasa todo a para acá. Suerte y que no te maten mucho porque te están destrozando. Deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga. Están dando mal pelo. Cansa. O sea, me vaya bien. Te veo desde la cama.
siguen sin localizar a Bodén. Es más listo que ellos. Está solo. Tarde o temprano lo atraparán y Hugo estará perdido. Es verdad. Veníamos en busca de un alquimista y hemos encontrado una fosa común. Pero quedémonos aquí, esperando la muerte. ¡Intrusos! ¡Vamos! ¡Detened a esos intrusos! ¿Cómo coño me va a dar de la, el señor a la flecha así corriendo? Vale, bro. ¿Qué es eso? Ten cuidado. Voy a ver qué hace ese chasquido. ¡Intrusos, atrapadlos! ¡Nos han pillado! Joder, tío. He perdido a los desgraciados. Yo tengo una duda. ¿Yo por dónde tenía que tirar? Necesitamos un médico de verdad, no un alquimista. Podrían haber ido por allí. Pues estoy dando vueltas sin sentido, pero bueno. ¡Están por aquí! Un problema menos. Cuidado, si descubren que estamos aquí. Ay, aléjate. ¿Pero qué hace ahí? ¡Despierta! Un cadáver. El asesino no andará lejos. Estoy dando vueltas sin parar, tío. Aquí no hay nada. Quizás se hayan ido por allí. No entiendo. No sé para dónde tengo que ir.
sido nada. Va, céntrate. Ya que estoy, voy a buscar. Yo no sé dónde tenemos que ir. Aquí no hay rastro. Lo logramos. Sí. Pero estoy harta de ladrones, asesinos, mercenarios. Toda la chusma que se interpone en nuestro camino. El caos domina nuestra vida. Y esos tipos forman parte de él. Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos. ¿No has dejado títere con cabeza? Sí. Quizás por eso sigamos con vida. Cautela. Agresividad. Oportunismo. ¿Hueles eso? Cadáveres. ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí. Con razón enfermaron todos. Nunca me acostumbraré. No tienes por qué. Madre mía, niño, tío. Hay alguien con vida, señorita. Oh, Alice, ¿eres tú? No, no soy Alice. Prométeme que vas a cuidarte. Lo haré. Descanse. Has hecho bien. No he hecho nada. Vamos. ¿Podemos pararlo, Lucas? ¿Te refieres al mordisco? Sí, pero ¿y si curamos a Hugo? La pregunta es si eso detendrá a las ratas. No lo sé. No hemos visto ninguna. Si están aquí, se esconden del sol, esperando. Que sea aquí. Dios, es una ciudad entera. El símbolo está en esa torre, tiene que estar ahí. Bro. ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos, por si acaso. ¿Estás segura? Es el único camino.
Ten cuidado. No me hagáis daño. Tranquilo. No estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí? Sí. De esta. No hay otra. Vamos con cuidado. Lo sabía. Te dije que estaban aquí. Hay millones. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo, él es el motivo. Sí, aguantará. Mira, están trepando. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué horror! Vamos a esa torre, cogemos a Boden, lo llevamos con Hugo y nos marchamos. Mis materiales, los he perdido todos en la caída. No pasa nada. Por favor, no sueltes la antorcha. Podríamos trepar ese muro, pero necesito las dos manos. ¿Qué remedio? No me creo que vayamos a dejar la antorcha. ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? Usemos un palo. Se quemará rápido. Bueno, vamos a hacerlo. Iremos en línea recta. Sí, muy recta. Lucas, al anochecer. Sí, nada evitará que consigan salir. ¡Ah! Mierda, voy a tirar el palo. Tira el palo, anda. Cógelo otra vez. Tenemos que ir a un lugar alto. Este fuego nos vale. Por ahora. Por ahora. ¡Ah! Bien. Brasero a brasero. Lo conseguiremos.
Ya casi estamos. ¡Hay una escalera! Puedes lanzar cualquier objeto. ¡Aquel brasero de arriba! La luz no llega a la escalera. El candado parece frágil. ¡Lo veo! Ah, vale, vale, vale. Sí, bien hecho. Vamos, rápido. Hemos ganado altura. Eso está bien. Estoy sin aliento. Pues recupéralo pronto. No sé cuánto va a durar esto. ¿En serio? ¿Una viga? No hay alternativa. Bien. Cuidado. Vale. No hay prisa. ¡Lucas! ¡Lo sabía! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy rodeado! ¡La escalera! ¡Busca un sitio elevado! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Tenía que pasarme a mí! ¡Socorro! ¡Vienen a por mí! ¡Calma! ¡Por ahora estás a salvo! ¡Por ahora! ¡No te abandonaré! ¡Ya lo sabes! Servirá. ¡Dame luz! ¡Ya está! Gracias. Intentaré llegar ahí. Necesito un palo para cruzar. Vale. Rápido y con decisión. Y no te caigas esta vez. ¡Tú puedes! ¡No te agobies! ¡Demasiado tarde! Ha sido horrible. Pues... Gracias. Por favor, deja de darme esos sustos. Venga, sigamos. Me hace gracia porque él, para subirse, sí se lleva el palo, pero esta necesita dos manos. Pero bueno. ¿Esto qué? Nos acercamos a la luz del sol. Quizás salgamos más cerca de esa torre. Estoy deseando oír el plan del Magister Bodén para esto. Espero que sea muy bueno. Lo será. ¡Oh, no! ¿Hay que bajar otra vez? Pues sí. Venga ya. Sí. Y el estado de Hugo empeora con cada segundo que pasamos aquí. Tu madre está con él. No le pasará nada. ¿No hay ratas? No, pero han estado aquí hace poco. Mira los cadáveres. Frescos. Están cerca. Cuidado. ¿Qué es eso? Rieles en las paredes. Como un ascensor. Podría ser una salida. Lucas, ¿qué es eso? Leí algo al respecto. Es un elefante de África. Los romanos los usaban en sus circos. Es enorme. Mira qué dientes. Esto es surrealista. Sí. Hay huesos por todas partes. Salgamos de aquí. Ese olor. Lo conozco. Es azufre. Una herrería. Una manivela. Veamos qué hace. Te voy a necesitar. Claro. ¡Guau! No. ¿Lo oyes? Oh, no. Por favor, no. Dios. Hay muchísimas. Estamos atrapados, Lucas. No, no. Mira la plataforma. El brasero. Es grande y podrá iluminar toda la sala. ¿Cómo lo encendemos? No lo sé. Salitre, azufre, alcohol... Lo que encontremos. Vale, las habitaciones están abiertas. Quizás encontremos algo. Es carne.
Necesitamos un conservante como el alcohol. Miremos en el cofre. Bien. Primero hay que mantener ocupadas a las ratas. Bien. Pero no será suficiente. No será suficiente. ¿Y qué cojones quieres que haga? Ah, no te caigas. Gracias, Lucas. Esto les gustará. Parece seguro. Bien, veamos ese cofre. Parece como si no hubieran comido en siglos. ¿Y? ¿Qué hay? Botellas de alcohol. Sí, eso nos sirve. Y mucho. Ven. Otro elemento, y podremos fabricar un ignifer. ¿Te acuerdas? Ignifer. Lo había olvidado. Miremos en el otro cuarto. ¿Eso es azufre? Sí. Hay azufre en las tablas. Quizás haya más en ese cofre. El azufre fresco nos vendría de perlas. Venga, subamos. Una manivela. ¿Cómo ¿Qué no? tal te encuentras? No hay... Bien. Estoy como nunca. Pero bro, tío, pasa. Joder, bro. Corazón mío, ¿por qué no vas tú, hijo mío? ¿No haces nada o qué? Entiendo, tío. Lucas, ocúpate tú. Claro. Aguanto. Perdemos el tiempo. Cuando digas. Ya puedes parar. ¿Cómo no?
Debemos apresurarnos. Me preocupa Hugo. La torre no queda lejos. Y cuando encontremos a Bodén... Ni siquiera sabemos si está ahí. Y con las ratas. Y los mercenarios. Cada cosa a su tiempo. Sí. Bien. ¿Y bien? ¿Hay algo? Tenías razón. Es azufre. Bien. Eso es estupendo. Bien. Tenemos azufre y alcohol. Es la base idónea para un ignifer. Muy reactiva. Mézclalos. El ignifer. Lo adoraba. Es una salvación. Hecho. Lánzalo a las brasas con tu onda y, con suerte, funcionará. ¡Hala! ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción. Gracias, Lucas. Ese ignifer será la mar de útil. Ahora intentemos bajar esa plataforma. Creo que he visto más manivelas. Veamos qué hay. Ahí están las manivelas. Arriba, bajo los arcos. Sí, probemos. ¿Y cómo cojones entra? ¿Cómo cojones va, eh? Ah, vale. ¡Guau! ¡Cuántas vasijas viejas! Me imagino a la gente emborrachándose con vino mientras los gladiadores luchan. Sí. Hay cosas que nunca cambian. Todavía quedan ratas. Ese frasco que tienes podría concentrar el efecto de un ignifer y liberarlo al impactar. Anda, a prueba. Esperemos que funcione. Ya está. Lánzala para prender un fuego. Así podremos cruzar. Pero hay que ser rápidos. ¿Ahora? Sí, vamos. Vaya, qué idea tan brillante. Muy sencillo. Necesitas un recipiente. Bien, movamos este armatoste. Esta cosa pesa mucho. Para eso es la manivela del otro lado. Hacen falta dos personas. Bueno, quédate aquí. Y yo me pongo con la otra. Espero tu señal. ¡Ya está, Amicia! ¡Eso espero! Nunca pensé que acabaría haciendo acrobacias de circo. Y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo. Jaulas. Había más bestias aquí. Sea por ayuda, Hugo. Encontraré al tal Bodén, pero tienes que aguantar. Hago lo que puedo. La manivela. Bajemos ese ascensor y salgamos de este infierno. ¡Adelante, Lucas! ¡Estoy lista! ¡Cuando me digas! ¡Funciona! ¡No me lo creo! ¡Gracias a Dios! ¡Ya está! ¡Cuando digas! ¡Ya! ¿Eh? ¿Lo oye?
volando. ¡Sube al ascensor! ¡Corre! ¡Cuidado! ¿Cómo lo hemos logrado? Con una maña y entereza excepcionales. Empieza otra vez. ¿Sabes lo que significa? Sí. Pero ya hemos pasado por esto. ¿Viste cómo se lanzaron? ¡Sus movimientos! Ahora son más rápidas, más ágiles y más inteligentes. Pero lo logramos. ¡Por poco! Busquemos al Magister Bodén. Con la orden de nuestro lado, ya no tendremos que afrontar esto solos. La orden... Espero de verdad que bueno, tengas razón. La orden, Kana, a ver a tú, si no... Verás tú la orden. Por favor, dime que no nos hemos desviado. ¡Sí! ¡La torre! Estamos algo más cerca, ¿no? Sí. Algo es algo. No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Un huerto. Y mira, Amicia, tienes que ver esto. Te va a gustar. ¿Qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. Como antes. Te pega. Vaya, gracias. Sigamos. Ya estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Si la Orden conserva su poder, tal vez puedan salvar a Hugo. Esperaremos hasta que Arnaud llegue a sacarlo. Prepare a sus hombres para asaltar la torre. No se ha enterado. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Arnaud. Es una orden. Vale. Usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas, es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al Magister Bodén antes de que llegue su jefe. Vamos. Vamos. ¿Qué hay? ¡Rusos! ¡Los tenemos aquí! ¡Joder, brote! ¡Conmigo! ¡Detened a los rusos! ¡Vamos! ¡Detened a ellos! ¡Joder, tío! ¡Uf! Quería llegar a la torre, pero me parece a mí que voy a dejarlo por aquí, Usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas, es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al Magister Bodén antes de que llegue su jefe. Vamos.
¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, no! ¡Hay alguien aquí! ¡Alerta! ¡Nos han encontrado! ¡Aquí hay intrusos! ¡Seguidme! ¡Vamos a atraparlos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Cierta! ¡Ya vienen! ¿Eh? La puta rata, bro. Ay, Dios. Esto es pura infiltración. Lucas es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí, saquemos de ahí al Magister Boden antes de que llegue su jefe. Vamos. ¿Qué es eso? Vaya. Joder, macho, en toda la cara. Yo puedo venir por detrás. La vida de Hugo está en... ¡No puedo matarlo! Joder, tío. Oh, mierda, ¿no? No te preocupes, te encontraré. Tenemos compañía. Ayúdame. ¿Cuántos guantazos se ha llevado? Será mejor que no te atrape. Eso sí que va. Nada, yo creo que lo voy a dejar aquí y mañana seguimos tranquilamente. Porque esto va a ser... Hay que tomárselo con mucha calma y yo ya estoy cansada. Nada por aquí. Aquí no veo nada de nada. ¡Allí! ¡Atrapado! ¡Nos han localizado! Aquí, porque ya no estoy yo concentrada. Así que pues nada, me ha gustado mucho el comienzo del juego. Promete y mucha pelea, ¿eh? Aquí ya hay que ponerse más serio. Así que pues nada. Que muchísimas gracias, nos vemos, que descanséis y todo dicho. ¿Vale?
Un besito, chao, chao.